Good evening, René. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Good evening. Well, good evening, everybody. Welcome again to PNIT, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, given by Inglés Corporativo, sponsored by INSAFOR. I'm happy to see you here. This is our class number nine. Yeah, number nine. Yeah. And we are gonna make a practice. Okay. So let's gonna make a review of the topic that we started yesterday. Vamos a hacer un repaso de los tem del tema que estudiamos ayer, que era rutinas. Okay. A ver, rápidamente. Así con los que estamos, empiecen a contarme su rutina. Por favor, díganme ahorita su rutina. Veamos Jessica Otilia, regálenme su rutina, por favor, sencilla. No me la tiene que escribir hasta siquiera hasta lo que se peina, sino que unas cuatro o cinco cosas. Híjole, estoy complicada porque no sé cómo decirlo.
pero Solo lo que hace, me baño, por ejemplo, a las 6, me voy a mi trabajo a las 7, qué sé yo, desayuno a las algo así. Good evening. No le puedo preguntar a alguien más, ¿sabes? Está bien, pues Por favor. Alejandro Ordóñez, regáleme su rutina, Alejandro Ordóñez. Hello, good evening. I wake up at 7 a.m. Then I start working to at 8 a.m. maybe. I have lunch at 12 at 1 p.m. Then I leave the work at 5 p.m. Supposedly. Supposedly. Then I make the dinner at 6 p.m. Also, I take a shower before that. And that's all. Okay, perfecto. Ya tenemos ahí una base de lo que es rutina. Cristina, thank you. Hello, teacher. Regáleme su rutina, por favor. Okay. Unas cinco cosas máximo. Sí. I get up 4 o'clock Okay. a.m. I take a shower entre 4 and 4:20 and Between. between I go to the work at 5:30. No, digo que ayer no. With my daughter. Llego al colegio, no sé cómo se dice, pero llego al colegio. I arrived. Así se dice. Yo llego a alguna Ah. parte. I Ah. arrived at the school. Arrive o arrive. Arrive. Arrive at school at 6:20. Okay. So I start work 6. Pasadas, no, ¿cómo se dice? 10 para las 7 o 15 para las 7. Cora to seven, se dice. Go up to No. seven. Cora to No, seven, se dice. Cora se dice. Hey, Cora es. Ustedes ya sabían que Cora es la españolización de quarter. Yeah, okay. I have 3 classes after one break at 9 o'clock. Good. Después. After. After other 3 classes, Classes. my lunch is at 12 and 10. 10 past 12. 10 past 12. 10 past 12. Y termino. I finish it. I finish it with 3 other classes at 3 o'clock. Okay. Good. Return my Avanel. house. A contar toda la rutina.
Return to my house at 4 o'clock. Arrive my house at 14. No. Ah, entonces es 40. Ah, pero entonces ya no se dice 40. Se dice 22. 20 para las 6. 5. Ah, 6. No, 6. Mm-hmm. 20 to 6. Ah, ok. Ok. Thank you, Cristina. Actualizados. William. Me faltó qué hago después que vengo a la sí, casa. No, ya sé, yo sé. Le voy a dar chance a mis demás compañeros. Faltó de las 6 hasta las 11. No, no, yo sé. Take it easy, ok? Give, I mean, leave space for the others. Regáleme 5 partes de su rutina, William. Ok, teacher. Good evening. Good evening. I wake up 5 o'clock. Yes. I am. Before I take a shower, before I brush my teeth, after I go to work, 7 o'clock a.m. I work on my computer 8 o'clock. Okay. Before I have a dinner 7 o'clock p.m. I watch TV. Seven. Half o'clock. Seven. Así sería. Seven and a half. Cuando yo digo otras horas, ya no digo o'clock. O'clock solo son en punto. Entonces, para decir a las 7:30 es seven and a half. Oh. Ah, ok. Seven and a half. Ok. Claudia, Marcela, se me está durmiendo otra vez. Claudia, vamos, Claudia, no se preocupe, don't worry. No. Deme su rutina, unas 5 cosas que haga en su rutina. Ok. In the morning, I wake up at 6 a.m. And then take a shower and make breakfast and then leave my house at 7:20 and go to the Santis school. And then I go to work at 8 a.m. Then my lunch is, I take my lunch at 1 p.m. and return my house at 5 p.m. Good. That's it. Graciela Sarai. Oh, thank you. Sí, ha conectado el micrófono, pero está bien lejos. Quizás no se le oye, Graciela. Tampoco, fíjese. Medio se oye como que está hablando, pero no se oye. Allá, a lo lejos. Vamos, regálemela, vamos a tratar de oírla. Aunque, entonces, hoy sí, mire, hoy sí, vaya. Ese vaya se oyó así, vaya. First, I wake up at 4:30 a.m. Then I take a shower. Later, I comb my hair. After that, I ate my breakfast. And finally, I go to my work. Okay. Good. Beatriz.
You don't like that name, Ali. Okay. Siento raro que me digan Beatriz, pero muy bien dicho. Me Okay. acostumbraré. Ok, voy yo. Estaba pensando aquí sudando helado. ¿Qué voy a decir? Pero ajá, ya me sorprendió. Voy. I take a shower at 4 a.m. AM or 4 o'clock. 4 o'clock. I have breakfast at 6 o'clock. I work at 7 o'clock. Okay. I leave work at 4 p.m. 4 o'clock. I receive English class 8 p.m. At 8 p.m. Good. Thank you. Very good. Ya ves, ya puede, dijo que no podía. Perfecto. Yvette Moreno. Good evening. Good evening. Bueno, a ver cómo me sale. In the morning, I wake up at 5 o'clock. My son take a wash. ¿O cómo puedo decir? Le ayuda a mi hijo a bañarse a las 5:20. I help my son to okay. To take the to shower watch. Or to take a shower. Take the shower. Okay. I help my son take a wash at to take a shower. Take a shower at 5:20. Okay. A.M. I take a shower at 6:20. I ya no me acuerdo cómo se dice cambiarse. Get cambiarse. Dressed. Get dressed. I get dressed at 6:50. Okay. Drive to my work at I take my lunch at 12 o'clock. Okay. Hasta ahí, porque ya de ahí ya me trabé y ya no me da. Está bien, no se preocupe. Vale, voy a seguir, solo déjenme antes de seguir, voy a pasar lista, ¿ok? Luego sigo con los que están para que no decir a mí no me ha preguntado, teacher. Así está bien, amor. Y ahí, niños, por eso dice lunch, de ahí viene la famosa lonchera, o como dicen los mexicanos, el lonche. Voy a apagar la cámara porque me empiezan a atacar. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Claudia. Good evening. Good evening. Good evening o good night. La discusión, la pregunta del millón. Creo que yo, por eso mejor dije buenas noches, porque es lo que uno conoce. Más vale diablo conocido que nuevo por conocer, dicen por ahí el dicho. Adi Beatriz Reyes Granados. ¿Y si digo night night? No, tampoco. Vale. No. No, ¿verdad? Present. Good. Ana Cristina Hernández Serrano. Se nos desconectó. Ana. Está bien. Brenda Ivette Moreno Rivera. Present, teacher. Vaya. Claudia Claribel Mengíbar de Santa María. Present. Good. Claudia Marcela Rosales Orantes. Present, teacher. Good. Cristian Alejandro Ordóñez.
Present. Doris Alejandra Bolaño Cerón. Present. Good. Francisco Javier Erazo Celaya. Graciela Saraí Ramírez Cepeda. Present. Inmer Argueta Ramos. Present. Good. Isamar Andrea Cárcamo. Jessica Otilia Torres. Present. José Alexander López. Present, teacher. Good. Carla Janet González. Good. I know, Carla, don't worry. Maritza Elizabeth Martínez Lemus. Patrick Beatriz Quintanilla. René William Torres. Present, teacher. Good. Rosina Elizabeth Reyes. Present, teacher. Good. Susana Carolina Rosales. Wilfredo René Mendoza Otero. Present, teacher. Good. Bien, continuemos entonces. José Alexander, 5 de su rutina. I am, actually, I take swimming class at 6 o'clock. Okay. I take a shower at 7 o'clock. Good. I go to work at 8 o'clock. Good. I check the mail at 9 o'clock. Good. I take lunch at 12, ¿cómo se dice? Perdón. 12. I take lunch 12 o'clock. Good. Muy bien. Thank you. Doris Alejandra Bolaños. Good evening. Good evening. I wake up at 4 o'clock. Mm-hmm. I take a shower at 15 past 4. Past four. I go to the work at 6 o'clock. I take my lunch at 12 o'clock. I leave my work at the 5 o'clock. At 5 o'clock. Good. Maritza Martínez, perdón. Tenemos pendiente. No sé si tiene problemas con el audio. Wilfredo René Mendoza. Hello, teacher. Give me your routine. Good evening. Good evening.
I get up at 7 o'clock. I eat pretty fast at 7:30 a.m. Okay. I go to work at 8 o'clock. I work on my computer at 9 o'clock. Yeah. And I eat a lunch at 1 o'clock. Okay. I don't know if it's okay. Está bien. Okay. Eat. Eat. Solo eat, para decir eat. Es I eat lunch. I eat lunch. Exacto. Muy bien. I arrive home at 6 o'clock or 6 p.m. 6 o'clock, it's okay. I have a dinner at 7 o'clock. Yeah. Oh, that's okay. If you want, you can leave there. Okay. Okay. Rosina. Perdón, que tengo que poner el micrófono. No se preocupe. Regáleme 5 aspectos de su rutina. Ay, I wake up at 6 a.m. Ten, no sé si está bien. Ten, I take a bath. Take a shower. The shower. Then I have breakfast. I brush my teeth. And I go to work. And sell when I come. Okay. Vendo cuando puedo, sí, ¿verdad? And I sell products when I can. I have my lunch at 1 p.m. I am square email. Y ahí es tú. Está bien. Gracias. Está bien. Discuto dos cosas. Take a shower, take a bath. No, está bien, Rosina. Solo para que lo sepan. Take así, a shower. O take a bath. Levante la mano ahí la gente que... ¿Se puede take a bath? No, ya voy a explicar por qué. Levante la mano ahí la gente que tiene una tina de unos 3 metros o un jacuzzi. No. Sueños nada más. Take a shower, entonces. Ah, take por eso shower. Es que es take a shower. Take a shower es tomar un duchazo, porque generalmente es la ducha la que poseemos todos. Alguien quizás tal vez por pena no levantaron la mano los que tenían por ahí guardada la tina, ¿verdad? Ahí en su casa, pero generalmente tengo un huacalito. Así antes de chiquito lo añaban a unos huacalitos de aluminio, pero pues eso era algo así como take a bath, pero lo común es take a shower. Take a shower. Ajá, porque es tomar un regaderazo o tomar un duchazo. That's why it's take a shower. Okay. Teacher, perdón. Dígame. Solamente preguntarle si me puso mi resistencia porque no me mencionó cuando... ¿Cómo no? Pero la vi distraída. Creo que todos están aquí testigos que la mencioné, pero dije yo, a ver qué está haciendo Ana Cristina. ¿Verdad, niños? Ahí dice Ivette. Así es. Sí, sí, la vi. Okay. Dije. No, pero no me preocupe, como la vi ahí bien entretenida, a ver, escribiendo, está entretenida.
Yo tampoco, y tichera, pues ya somos dos que estamos La, distraídos. tando, oye, están dormidas. Hombre, Hoy ya sabemos que falta no mañana, estaba falta ahí mañana leyendo el todavía. escrito. Falta mañana todavía. Bien, vamos a compartir pantalla. Hoy es practice. Ok, vamos a ver, antes de que haya más, aquí. No ven, se me quedó el año. Basic English for Work Course, English for Work Program, Basic Module Number One, Vocabulary, Daily Routines, Practice. Y acá teníamos las de ayer. Creo que todos conocen. ¿Hay alguna acá que usted no sepa cómo, qué significa? Cuando yo no sé qué significa en algo, puedo preguntar. What's the meaning of? Así se pregunta. Teacher, what's the meaning of? Por ejemplo, ¿cuál es el significado de? Eso es, así se pregunta cuando tienen algo aquí. Pero creo que todo lo tienen de acá, ¿verdad? Do you know everything? Bye. Entonces, hoy vamos, por ejemplo, vamos a ver un sample schedule for online teachers, ¿ok? Tanto usted lo puede decir, por ejemplo, con horas o sin horas. Pero acá tenemos el ejemplo de un schedule, schedule es horario para un teacher en línea, ¿ok? Esto fue un ejemplo durante pandemia. Hoy, pues... Igual, hoy ya muchos teachers trabajan en línea, hoy ya hay grados, maestrías, hay un montón de cosas. From 6 to 8, wake up, coffee, breakfast, walk, yoga, energize the day. Esas palabras en negras son palabras claves. From 8 to 9:30, great submitted work or planning time. From 9:30 to 10:30, host online office hours. From 10:30 to 11, take a break to walk, stretch, grab coffee, or make a personal phone call. From 11 to 12:30, respond to student, parent, colleague question via email and voicemail. From 10:30 to 1:30, break for lunch. From 1:30 to 2:30, conduct live lesson via Zoom, Google Hangouts, etc., or create pre-recorded video lessons. From 10:30 to 3:15, reach out to students who may be falling behind or struggling. 3:15 to 3:30, take a break to walk, stretch, grab coffee, or make a personal phone call again. From 3:30 to 4:30, planning time. From 4:30 to 5, grade submitted work. And from 5 to 5:30, intentionally transition to personal time by hanging out with family, taking a walk, watching TV, or any other relaxing activity. Okay. Sí, eso es como el horario. Aquí ya estamos incluyendo trabajo. Si veo algo que he visto es que han incluido rutinas diarias, pero aquí incluían ya, hagan rutinas de trabajo, ¿qué hago en mi trabajo? ¿Qué es lo que hago al llegar? ¿Qué es lo que hago después? Entre eso, eso vamos a trabajar hoy, vamos a hacer ya rutinas de trabajo, ¿ok? ¿Preguntas acá? ¿Alguna pregunta o algo, chicos? Rutina con horario, teacher. Pueden ser ambas, si es con horario y si no, también puedo poner in the morning o in the afternoon, que es más fácil. ¿Sí? Es más fácil poner in the morning, que es lo que hago en la mañana, in the afternoon, que es lo que hago en la tarde. Sí. Y si alguno de ustedes llega en la noche, podemos poner at night. Es la expresión. Teacher, ¿y por qué dijo que esas palabras en negritas eran claves? Ah, porque por lo menos dentro de esta rutina es lo que está enfatizando, que son claves para lo que está haciendo el maestro, que es energizarse, calificar o planear, hora de oficina, un breakdown, email and voicemail, almuerzo, o sea, es más que todo por eso, clave dentro de la rutina del docente. ¿Preguntas?
Any other question? Mm-hmm. What's the meaning of breakdown? Which one? Breakdown. Where is it? You say breakdown. Where? Break down. I said that. Out. It says break. Breakdown. Es casi lo mismo. A veces se pone, ya le voy a decir, se ponen algunos. Se me ha olvidado el nombre de las palabras que se le ponen a los verbos. Paraphrasal verbs. Ya le voy a decir qué significa. Deme espacio. Ya se lo investigaré. No sé por qué dije breakdown. ¿Otra pregunta, niños? Hello. No question. No, no teacher. Okay. Dejemos de compartir. Vamos a ver qué nos manda el lesson plan. Vale, ¿qué vamos a hacer entonces? Ahorita los voy a mandar a los grupos entonces y van a empezar a hacer su rutina de trabajo, ¿ok? Si usted quiere ponerle horas, está bien. Si no, solo en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿ok? No tiene que ponerle horas para que no estemos 3:30, 2:30. Solo in the morning y me puede decir el cúmulo de actividades que hace in the morning, ¿ok? In the afternoon, el cúmulo de actividades que hace in the afternoon, ¿ok? ¿Sí se entiende? Lo voy a reunir en grupo y ahí interactúan luego diciendo su rutina. Y luego, pues, si se aburren y dicen, mire, yo ya terminé, pueden preguntar. ¿Cómo se pregunta? What do you do in the morning? Por ejemplo, que es la pregunta, ¿qué haces en la mañana? ¿Qué haces en la noche? What do you do at night? What do you do in the afternoon? ¿Ok? Sí. Hoy okay. Hablen mucho, por favor. No quiero. Ok. Ir. No quiero oír mucha gente callada. Está bien cuando empiecen a hacer su rutina, pero después hablen, ¿ok? Thank you. Tenemos sueño. Y sí, que veo que está bien pesada la noche hoy. Está bien pesado para todos. A todos los oigo así un poco. Así como que ya están. Decaídos. Para dormirse. ¿Qué puedo hacer? Es jueves. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Una canción. Bueno, vamos. Brenda está en un solo dispositivo, ¿verdad, Brenda? Yes, teacher. Okay. Vale, vamos, pues. Ahí está. Estoy haciendo como 5 actividades de la mañana, 3 afternoon y 3 at night. Very good, René. Okay.
Ir escribiendo Yo la las vez tengo. y escribimos para ir Yo las sacando escribí. ideas de qué es lo que tenemos, qué es lo que hacemos en el trabajo. Por ejemplo, yo por orden de la jefa, I checked my emails at in a half a.m. Si no, no lo checara, dice Graciela. No lo hace. Como dice, va bien así, por orden de la jefa, dice, no, porque no lo checara, dice. No es así. Es porque yo lo reviso a cada instante. Ah, bueno. Usted no me entendió. Sí, nosotros somos los mal pensados, interpretamos mal los asuntos. Ay, no sé cómo poner este asunto. Schedule. Va, si quieres, no tengo el mío. Okay. Aquí, Ay. bueno, aquí están las dos, pero creo que no sé si está ocupada Maritza. Carla sí me pidió permiso porque está ocupada, así es que aquí se van a aburrir entre ustedes dos contándoselo de ustedes, Adi y Doris. Okay, teacher, no problem. Es que está ocupada también. Carla sí me escribió que está un tanto ocupada y que está como oyente, por así decirlo, pero no puede participar. No, no Okay. ocupe, Carla, estoy para que sepamos, ¿no? Ahí dice sorry por el chat porque está en la meeting. Es que hoy se quedó mi jefa. No puedo estar, no puedo estar hablando. Eso, jefe. Ay, no. Mentira. Algún día van a ser jefes y van a vivir ese otro lado. Es interesante vivir ese otro lado. Sí, de verdad. Usted ya sabe eso, Doris, más o menos. Más Ah, por eso estamos estudiando. Cabal eso, Carlos, para ir a ser jefes. Muy bien. No, yo estuve 6 años en una jefatura. menos. Ya más o menos sé qué es eso. Sí. Vaya, pues entonces hagan sus agendas ahí de todo lo que hacen y luego pregúntense entre ustedes, ¿ok? Okay. No. Yo solo he buscado cuando me levanto y después que me baño. En inglés. Jessica. ¿Hola? Sí, sería I quit. Ay, no sé cómo se Why pronuncia eso. have? Esto. Eso. I make up, ¿no? Que se levanta a Ajá, la es I wake up. I wake up I wake up a la hora. Es Five o'clock. despertarse. ¿A I qué wake up hora? and five despertarse. o'clock and waste Wake up, dice Jessica. wake up. Wake up. Y levantarse es get up. Pero eso es más que todo Yes. cuando uno se levanta de una silla o de una mesa, de una silla, no. No. De verdad, También. es que el detalle es así, para los ingleses Get up. es decir, wake up es despertarse y get Wake up. up Sí. es levantarse. O sea, ustedes realmente, y lo dije ayer, nosotros como, voy a ocupar ese término no tan peyorativo, pero como hermosos asalariados, algún día dueños de negocios, pero no todavía, lo primero que usted hace es despertarse. Y filosofar en la cama, porque me tengo que levantar Y temprano, no, no me quiero levantar. Entonces, primero se despierta. pelear con la almohada. Exacto. Ah, pues Cinco vaya, minutos digámoslo de más. esa forma. Ya después de que ha peleado con la almohada y con la cama, ya entonces se levanta. Entonces, por eso es que una es wake Entonces up y sería I otra es get wake up. Wake up. up. Get up, wake up wake up. Y get up. Exacto. Get up. Wake up and Exacto. five o'clock. Okay. Y luego get up. No, no sé cómo relacionarlo. Es que primero se despierta. I wake up at 5 o'clock and I get up at Okay. 5 quarter, por ejemplo. Me despierto a I las got, 5, pero me I have levanto a las cinco trouble. cuarto.
Luego, I take a shower. Podría ser. Okay, thank you. You're welcome. ¿Qué pasó aquí? Ya casi terminamos. Ah, va. Perfecto. Va, yo tengo las dos partes. No sé ustedes. Yo solo tengo una, pero ahí voy, ahí voy. Vaya. Pero dele, dele. Doy clases, clases. De, ¿cómo se dice? Imparto clases. Clases. Teach. No, teach. De que usted da clases es I teach class. I teach classes. I take my break to at 9 o'clock. Others activities aparte de dar clase. Meeting with family, parents, parents, no sé cómo se dice cuidar zonas de recreo. You cuidar es taker. Taker. Take care of the all processor areas. No, they take care of areas. I take care of es cuidar. Creo. Ahí hay unos mensajes, niño. Ahí dice take care of the background, que es como patio, por ejemplo, areas, son. Y take care está bien dicho, o cómo se puede decir, como vigilar o algo así. Sí, cuidar es take care. Mi amor. Okay, thank you. You're welcome. Thank you. And I take a list of students who are late for school. This is in the morning. In the afternoon, I have 3 classes. Ya está Maritza por acá. ¿Qué se nos había hecho, Maritza? Tiene el micrófono apagado, no se preocupe. No había podido entrar. De verdad, pero ahí sí aparecía como que estaba, fíjese. O sea, sí, pero no podía estar en la clase. Tenía visita. Ah, bueno. Ah. Por eso. Ah, bueno, no se preocupe. Ah, pero qué bueno que hasta ahí, pues, chicas, ya tienen ahí sus rutinas. Medio estaba escuchando. No va a ser, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ya va. Me explicaron. Gracias. Ok. ¿Cómo puedo ponerle, profe, que en todo el día yo no voy al baño, yo no tomo agua, yo nada? ¿Cómo se pone la negativa, Adi? I don't. Exacto. Ajá, ok. Así voy a poner. I don't go to the bathroom. Todo el día. Every day. Oh, my God. Todo el día es, o sea. Todo el día de trabajo. Ajá, pero puede ser de... Se pone así, por ejemplo, whole day, todo el día. Whole day, ok. Vamos, ya tienen que estar hablando, niñas, vamos. Quiero oír que están hablando.
Okay. Imer. Hola. ¿Quién no está? Hoy tú, Imer. Yes. In my. What's your tear in the world in the morning? Así es. What do you do in the morning? What do you do in the morning? Ajá, sí, ahora si lo quiere poner la para decir en trabajo puede ser de esta forma. What do you, ajá, what do you do at work? ¿Qué haces en tu trabajo in the morning? Así es. What do you do at work in the morning? ¿Qué haces en tu trabajo en la mañana? What do you do at work in the afternoon? Así sería ya si quiere poner esa pregunta. Number one. Yes. I prepare coffee. Así. Eso tiene que ser de ley. no sé cómo responder desde el inicio, pero sí, pero 3 days a week I clean. 3 days, 3 días a la semana él hace la limpieza. Puede decir solo como que lo que hace en la mañana, Inmer. Boss and share my technical report with him. And I leave my job at 5 p.m. and I arrive at my house at 6 p.m. Very good. Wilfredo, yes. I take an answer. I no remember in your work. Excuse me. Sigue por ahí. My job, my professional. Sí. No, in your work. ¿De dónde trabaja? Es que le escuché que okay. le escuché que hace reportes de zootecnia y me llamó la atención. Sí, in my work, Avícola Mejía, SADCB. Oh, very good. Yes. Of course. ¿Cuál es el chiste? Cuéntenme. ¿De qué me perdí? De que today is the exception. We leave or work at 5 o'clock. Yeah. You never leave your work at 5 o'clock. No. I understand. I get it. Yes. O sea, que se ponen felices el día que lo dejan acabar, que se vienen a acabar a las 5. Happiness. Like today is the exception and we leave 5 o'clock. O sea, que está más tranquila, cenó, comió, hasta vio televisión antes de la clase. Ni tanto, porque venimos noche a la casa a pesar de todo. It's because there are a traffic jam. Yeah, there is a traffic jam. Dichosos los que caminan. En la cuarta semana creo que vemos dónde trabajas, cómo te vas y todo eso. Ahí se van a dar gusto también hablando de cómo se van a su trabajo, cuánto se tardan. Cómo sufrimos en el trabajo. Sí. Cabal, esclavizados. Sé que a veces uno termina viviendo ahí. Ya no lo conocen en la casa, pues, ¿y quién es este que viene? ¿A dónde vive en el trabajo? La casa es solo para dormir, dice. ¿Cabal? My husband said to me always. Always.
No, sí, no vieron los memes de los memes de pandemia, dice, cuando se empezaron a conocer algunas parejas, dice, ¿y tú quién eres? Y empezaron y vive junto a mí. Que hasta ahí se empezaron a conocer. Sí, cabal, hasta ahí se dieron. He visto a una mujer que vive conmigo, dice, no sé quién es. Vaya, pues, niños y niñas, volvamos al inglés. Ya estuvo el rato de chascarrillos. Ok. Ya pasamos todos. Los cuatro ya, ya dijimos nuestra rutina y el trabajo. De verdad. Yes. Ya. Yes. Coach, coach. ¿Qué coach. Podemos hacer? Yo dije que podían preguntar, por ejemplo. Dígame. I have a question. Tell me. Can I say I update my... No, I update accounts receivable? Again, please. I update accounts receivable? No sé qué me quiere decir, no, no entendí. Ocupé Google Traductor. Ajá, por eso es que no sé qué me estaba diciendo. Cuenta por cobrar. Ah, es que, bueno, a veces no se va. Yo no recomiendo mucho el Google Translator. Uh-huh. A veces, por ejemplo, el que yo más recomiendo es... Word reference es uno del que más recomiendo si usted quiere ver las palabras. Word reference. Pero solo palabras, no palabras. Oración. Y ahí le da ejemplos. Ahora, si usted ya quiere ver algunos ejemplos, aquí en este Lingui se llama la otra página. Ahí ya ve usted usado en contexto. Ahí usted ya ve. También hay otro que se llama Dipo, que también es bueno. ¿Cuál? Se llama así, ya lo voy a poner. El link, ponga de un solo. ¿Y esos son? Son traductores. Quiero ver, solo voy a confirmar que así sea. Dipo. Uh-huh. Uh-huh. Contable cumplió receivables. Uh-huh. Trade receivables. Más acertados que el traductor normal, obviamente. Sí, realmente. Ajá. Pues se llama aquí me lo dice, ajá, que es el mismo que tengo yo aquí, que te di, pero que yo me fui a Lingui. Porque aquí me lo da. Ajá. DeepL se llama. Sí. Pero no está así, se llama. El segundo es el correcto. Sí, ajá, cabal, eso estaba viendo. Aquí me lo da el Lingui. Uh-huh, the Try DeepL Translator. Ok. Ajá. Thank you. Account receivable. Okay, sí. Por el dato. Oui. Sí. Thank you for the tip. Ajá, for the tip. Sí, es. Sí, así dice más o menos. Account receivable. Esa es otra. No, esta es la forma de decir cuentas por cobrar. Ajá. Ah, pues no lo estaba diciendo mal. Ajá. Loans, intereses, okay, entre otras cosas. Okay. Y si yo digo, I quote furniture abroad, ¿se entiende? ¿Ay qué? I quote. Así como Q-U-O-T-E. I quote. Quote. Ajá. Ajá. ¿Cómo se pronuncia? Quote. Quote. Ajá, es quote. Es como superarse, ¿verdad? ¿Ah? Superarse. No, cotizar. No, quote. Es cotizar. Exacto, quote. Es quote. I quote, y si yo digo I quote furniture abroad. Ah, cotiza muebles afuera. Ajá. Sí, ah, pues I sí quote furnitures. I quote furnitures. ¿Cómo? Furnitures. ¿Cómo? Furnitures.
Vamos a ver, quiero ver si me sale. Espérense. Furniture. Es que este es más así. Más o menos. Furniture. Más o menos, algo así, ¿ve? Furniture. Pronunciation. Yeah. Furniture. Por eso usted es lashes. Furniture. Ajá. ¿Qué sala es esta, niñas? Two. Voy a mandarla para la uno. En la uno ha estado bien. Furniture. ¿Qué son? Muebles. Muebles. La correcta escritura es furniture. Pero muebles, ajá. Pero muebles de cualquier mueble, o de sala, o para el cuarto, para... Sí, generalmente, ajá, sí se entiende, como muebles de sala, muebles de... Okay. Muebles así como que un, qué sé yo... Furniture. Un closet. Ah, ok. Furniture. Furniture. Entonces, quote es cotizar y quotation son cotizaciones. Quote. Quotation. José, ¿en cuál estaba? José estaba en la 1. Teacher. Estaba aquí. Teacher. ¿Ah? José estaba aquí. José Alexander, sí, pero... ¿Qué sala es esta? La 4. La 2. Ah, va. Ah, pues ahí viene otra vez. Es que a veces... Ya ando haciendo drama aquí también. ¿Quién? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Es que como Alex trabaja con nosotros. Ah. O sea, gracias a Alex y yo trabajamos juntos. Ah. No. Ya está, es que se le cae el internet a veces a Alexander, por eso es. Mira, aquí sus compañeras están haciendo que, a ver, se fue a hacer drama, dice. Ya se lo pueden, dice. Ya se lo pueden. Bueno, vamos a cerrar y vamos a asignarles otra cosa. Bueno, practiquemos, pues. Sí. Démosle. Okay. What do you do in the morning? Who? Ah, ya no vamos a salir. Cualquiera de las dos. Hay un vocabulario bien específico en el trabajo de ustedes. Sí. ¿Verdad? Siento yo que hay, ajá, ¿verdad? Es bien distinto al mío. Eso es que eso se conoce como inglés técnico. El inglés referido al vocabulario de acuerdo al área específica. No es lo mismo, digamos, por ejemplo, ¿qué podría decir? Una palabra, digamos, para programación, una palabra para finanzas y para inglés común. Sí, como para los médicos también, ¿verdad? Exacto. Thank you. You're welcome. Voy a apagar la cámara. Voy a pasar lista. ¿Ok? 9:09. Voy a pasar lista, niños. Okay. Entonces, Adi Beatriz Reyes Granados. Present, teacher. Good. Ana Cristina Hernández. Present. Brenda Moreno. Present, teacher. Good. Claudia Claribel Mengíbar. Present. Claudia Marcela Rosales. Present. Cristian Ordóñez. Present. Doris Alejandra Bolaños. Present. Francisco Javier Erazo. Present.
Graciela Ramírez. Present. Inmer Argueta. Present. Isamar Cárcamo. Jessica Otilia Torres. Present. José Alexander López. Present, teacher. Carla González. Good, Carla, I know. But Maritza Elizabeth Martínez. Present. Patrick Beatriz Quintanilla. René Torres. Present, teacher. Rosina Reyes. Present, teacher. Susana Carolina Rosales. Y Wilfredo René Mendoza. Se fue, es un problema. Bien, voy a compartir ya las últimas láminas. Acá tenemos a Paul. What does he do? He is a programmer. Okay, es un programador. Y vamos a ver, Maritza, empecemos a leer. Aquí le voy a decir, permítame, ya le voy a marcar. Vaya aquí. Get up. No, pero me diga, he gets up. He gets up 9:30. 9:30. He gets up 9:30. René William Torres, siguiente. Rica. No le escuché. René William, no le escuché. He has breakfast. Ah, hoy sí, mire. Fantástico. Rosina. He naps a little. Little. A little. Little. I see a little. Little, like little Caesar o chicken. Ajá, little. A little Caesar, sí, de eso. Exacto. Cristian Alejandro. Start working at home. He starts, ¿verdad? He starts. Oh, he starts working at home at 11 o'clock. Sí, starts. Esta S tiene que sonar, niños. He starts. Ok. Alexander. Sería, he has lunch. Ajá. Three quarter. Three quarter. Quarter o'clock. No, solo three quarter. Three quarter. Three quarter. Exacto. Teacher. Dígame. What's the meaning of naps a little? Tomar una siesta. Naps es tomar una siesta. Qué rico. Take a nap. Sinceridad ante todo, muy bien, me parece. Teacher, I take a nap. Ya se me olvidó cómo dice. ¿El qué? Lo que acaba de decir. I take a nap. ¿Tomar una siesta? Ajá. I take a nap. Ah, ok. Teacher, I take a nap. Pero... No. No se puede ahorita. La expresión que usted busca es I would like. Me encantaría. ¿Cómo se dice? Would like. Good like. Would like. Pero good de bueno o... No, sí. No es de bueno, es un modal. Me gustaría. Es así, ¿ves? I would like. I will. No se pronuncia tampoco would, es would. Would. I would like. Okay. I would like to take a nap right now. Okay. Me gustaría tomar una siesta ahorita. Okay. Eso era lo que quería decir, ¿verdad?
Yes, significa me encantaría. Exacto. Me encantaría o me gustaría tomar una siesta ahorita. Okay. Teacher o'clock es en punto, ¿verdad? Exacto. Okay. Pero en punto solo se usa cuando es en punto, no me dice en punto, tres, solo tres, tres y quince en punto. Sí, tres, three, cuatro, cinco, seis en clock. Punto. Exacto. 11 o'clock. Exacto. Y para sí. decir, digamos, 3:15. Así como le dije a José, voy, permítame. Ajá. Así es, ahorita le extraño. Por ejemplo, se dice, hay dos formas. Una es decir quarter, que ya decía, y es cierto. Quarter es la españolización. Nosotros lo hemos españolizado y hemos dicho cora, pero la palabra correcta es quarter. Quarter. Ajá. Y decimos quarter past, 15 pasadas las 3, por ejemplo. Quarter past 3. Ah, quarter past 3. Ahora también podremos decir este que ese es como lo más estándar. Ajá. Pero a veces hay gente que pone 3. Ajá. 3 and quarter. 3 and a quarter, creo que dicen. 3 y un cuarto. Okay. 3 and a quarter. Thank you. You're welcome. Oh my God, 3 and a quarter. Va, continuemos pues. Veamos, tenía a Maritza. Ah, no, pero Maritza ya estuvo, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Maritza? Va. Ah, pues, Mr. Javier Erazo. Leamos. He gets dressed. He gets dressed. He gets dressed. Exacto. Ajá, he gets dressed. Graciela. He works on his computer. Muy bien. Claudia Mengíbar. He has some snack. Perfecto. Ana Cristina no ha leído, ¿verdad? Va. No. He calls. Acuérdense que aquí falta el he. Calls? Okay. He calls his mother. Perfecto. Adi Beatriz. He orders a pizza. He pizza. Orders, en este caso, he orders a pizza. He orders a pizza. Exacto. Yvette Moreno, ¿ya leyó? No, ¿verdad? Va. No, teacher. He has dinner. No, dinner. Perdón. He has dinner. Dinner, perfecto. Dinner. Dinner. He has dinner. Claudia Marcela Rosales. He chats with his friends. Muy bien. Doris Bolaños, ya Doris está haciendo el último esfuerzo, casi llorando del sueño, pobre Doris. No, tranquila, Doris. He has a shower. He has a shower. Sí, ajá. ¿Quién me le está soplando las preguntas de examen? Este, René no ha leído, ¿verdad, René? René William. Sí. Ah, ya estuvo. Sí, pero. No, pero. Ah, pues déjeme, ya si no, porque sí. Aclaramos todos. She wants to sleep. Two bueno. And half. Qué tarde. Sí, es que son así, son los programadores y los diseñadores gráficos. Si no, pregúntele a Cristian Ordóñez. No me viste en tiempo de entrega de la universidad, no duermo. Sí. Wilfredo René. He's busy, maybe. Ah, ok. Vaya, volvamos entonces aquí desde la mañana. ¿Qué hace? Get up. He gets get up at 9:30. 30. Ah, 30. Estamos bien, muy bien. 30. Jessica, thank you. Jessica Otilia. ¿Es qué? She, nombre, es he. Es Paula. He has
¿Cómo se pronuncia lo otro? Breakfast. No, ¿perdón? Breakfast. Breakfast. Exacto. He has breakfast. He has breakfast. Exacto. Rosina. He snap. Ay, perdón. Ajá. I'm little. He naps a little. He naps a little. Ok. Ah, pues vean, así es la rutina, así como la de ustedes, la de algunas personas. ¿Qué voy a hacer ahorita entonces? Les voy a compartir unas speaking cards y hablan de su rutina, de la rutina de ellas, de la de ustedes, por favor. Hay varias personas, no quiero entrar a grupos y verlos callados, sino que hablen. Ya ahorita quiero ver. Quiero ver. Veamos. Dejo, no tengo cámara. Pongo para que vean que estoy aquí, que no estoy en una almohada. Ok. Aunque ganas no me faltan, pero. Ahora veamos, veamos, veamos. WhatsApp. Se está cargando, vaya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a los grupos y hoy sí es más práctica de hablar, niños. Hablar va en más o menos 9 a 10 personas en la... ¿En qué? En la... En el que les voy a mandar. Oh, my God. Y ahí pueden ya darse gusto preguntando, what does Anna do? Puede ya preguntar, what time does he, si usted quiere otra vez, what time does she? O sea, o qué sé yo. O solo puede leer las rutinas. Anna, she gets up, she break, she, I don't know, she goes to do this. ¿Ok? Bien, vamos a los grupos entonces. Ahí tienen para hablar. Hoy es de hablar. Hablen mucho. En inglés, ¿verdad? No vayan a estar contando ya lo que pasó allá en el trabajo o el drama que está viendo. Bien predecible. Eso es lo que no me gusta. ¿Cómo de las latinas. ¿Cómo fue? I don't like what drums of Latin. Ah, because they are so poperas. So poperas. Because they are very predictables. Exactly. I don't like Latin soap operas. That's it, soap operas. No me gustan los dramas latinos because they are very predictable. Son muy predecibles. Soap operas. ¿Por qué opera? Me robaste. Soap operas. Y empieza, y más si es mexicano, y empieza. Yeah. Y todavía hay algunos memes ahí de algunas. Deja. Deja a Carlitos. Te voy a matar. Ya. Yeah. Y todo empezó con Candy. Ah, con las si me buscas tú a mí, me podrás Anthony, encontrar. Anthony. La Candy buscando a Anthony. Where are you, Anthony? Hoy debería de ver esas, pero en inglés, véalas. Yeah, sí, fíjese. Buen punto. Bueno, niños, ahí están las speaking cards. Hay varias personas para que usted hable ahí. Yeah. Ok.
Si gustan, comenzamos leyendo cada persona uno. Sí, pero solo espérame que quiero abrir en la compu la hojita. Hello. Ya vino, hello. Wilfredo. Se me ha quedado atrapado, dice. Estaba en el limbo. Sí, ahí estaba. De Jamie. Dice, de, ahí el dibujito dice que juega fútbol, no sé. Vaya, es que es como un pupilo, pero no sé si es papil o pupil, entonces dejemos papil. 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 Dice Jamie in the morning. Jamie gets up at 6:50. He gets to the bedroom. He puts on his clothes. 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 Acuérdese ayer la pronunciación. Clothes. Si es una, es clothes. Si son más de una, es clothes. Vaya, ven, andaba perdida. Si es más de una, es clothes. Es si clothes. Es solo una, por ejemplo, a veces, aunque casi no se usa, pero es cloth. Ok, pero si es más de una, entonces sí, hablamos de clothes. ¿Y cómo se la diferencia, cómo se escribe escribir? Para poderlo pronunciar. Ajá. Cloth. Cloth. Clothes. Clothes. Plural. Closes. Closes y clothes. Clothes y okay. The plural closes. Clothes, no es close, es cloth. Algo así como un implosive. Close. No tanto, es que ese es más. Ese que usted está pronunciando sería algo así como cloth. Es como cloth. Es como una Z, así como hinchando los cachetes. Cloth. Y la otra es close. Más cerrada, close. Close. No sé. Ustedes son casi de mi época, no. Saben lo que era close up, la pasta, close up. Ya no existe, ¿eh? Pero ya sabía la close up. ¿Eh? Ah, pues así es close up. Class. Ponga cómo se pronuncia, por ti. Es que no me va a entender en esa, fíjese, Claudia, porque es que a veces hay algunos símbolos que son, ¿cómo le puedo decir? No los podría imitar. Yo le podría poner más o menos algo así. Más o menos. Plus, pero tampoco es así. Por eso es de que en ese símbolo, si no estoy mal, Claudia no se puede imitar. Ya le diré por qué. Okay. Es que ese símbolo si no se puede imitar. El sonido es como si... Como la una Z. Zeta al final. Zeta, ¿verdad? Pero es que no es una Z. Es parecido a la Z, pero no es una Z. Ay, Dios. Sí, por eso les digo yo. Hablamos de lo mismo. Es que... Yo sentía que era como una F, como entre F y Z. Vaya, no. Póngale, se lo voy a poner como dice la regla que se pronuncia, mire. Y este yo no lo puedo sacar, es una Z. Así es el símbolo. No sé cómo. O sea, cloth, y le falta la última, que es la que se pronuncia, que es un símbolo griego. Por eso es de que no me van a entender. Entonces, no sé, aquí me quedo así como que... ¿Y usted cómo lo dice? Repita despacito. Ajá, pero lo queremos ver para ver cómo coloca la lengua. Es más algo así como cloth. ¿Cómo infla los cachetes? Como clothes. Y el otro es cloth. Yeah. Y el otro es como cloth. Cloth. Ajá, yeah. Como cloth. Cloth. Ajá. Y el otro es como plus, exacto. Sí, ¿qué les dije yo? Inflando un poquito los cachetes. Sí, es que pero no se deja, ve la diferencia. Deja sí. Salir el aire más lento que en el primero. En uno dices plus y en el otro dices como plus. Es en singular. Plus es en singular. Uh-huh. Y en plural es clothes. 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 Clases. Ajá. Pero si lo sí, veo, sí. Si lo veo pronunciando, sí, sí. Ya es mejor, sí, ya, es más ya es más fácil. Ajá. Ok. Vaya, pues niños, practiquen, que se nos va el tiempo, sí, si no, papá. Okay. No, clases. No, y ahí. Bye. Vaya, gracias. Pues sí. Next.
He puts on his 5 o'clock. Okay. She goes shopping. She has a light dinner at cafe. Who are you talking about? Can I know? May I know? Who are you talking about? Who are you talking about? Who are you talking about? ¿De quién estamos hablando? ¿O de quién están hablando? Ah, Victoria. Gloria. Mm-hmm. Victoria. Ah, Vicky. Mm-hmm. Ah, okay. Good. Continue. Sorry. Just I want to know. Okay. She arrived home 8 o'clock. Okay. She calls her friends. Her friends. Call friends. Calls her friends. Okay. She calls her friends. She has a shower. She watches TV. She goes to bed at 10 past 10. Okay. Y ahí pueden usar, I just called to say I love you. Oh, I just called to say how much I can. That's why it's called. A mí me gustan esas canciones y sinceramente yo no sabía qué significaban. Pero hoy sí, por eso está aprendiendo acá. Exacto. Wonders. Vale. Y a veces le digo eso para algunas pronunciaciones, porque cuando ustedes ya las oyen, tienen mayor pronunciación. Les va a dar un montón de pronunciación. Ok, teacher. Okay. Vamos con Brian. La pregunta primera es, what does he do? What does he do? Brian. He is a security guard. Security guard. Security guard. No, no pronuncia la U, casi no se pronuncia mucho. Security guard. No, security guard. Guard. Es más o menos algo así. Quiero ver si logro ponerlo en slashes. Sí. Es algo así. ¿Ve? Me cuesta no pronunciar la U ahí. Guard. Ajá. Security guard. Pero tampoco. Ajá, es porque es una security guard. Ajá, más o menos security guard. 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 Security guard. Como una A o A. Más o menos security guard. Ajá, es que vamos a ver qué dice. Espérense. Ajá, vamos a ir a la alabanza, profesores, para tener mejores referencias. Ah, no sé. Ahorita. Va, ahí está. Guard. Ajá. Guard. 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 Ajá, solo la A. Guard. Exacto. Guard. Security guard. Security guard. Exacto. Guard. Okay. Sigan pues, niñas, sigan. Ok. Y la siguiente pregunta sería, what? Hey. Teacher. Meets, ¿qué significa satisfacer? Meets. Ajá, meets. ¿A dónde? Who are you talking about? La pregunta es. Jessica. Jessica's. Afternoon. Jessica's afternoon. Ah, meets. She meets. Es reunirse o ver. Ah. Es lo que todos hacíamos cuando teníamos novio o novia, vaya. Ah. Porque ahí yo busqué en Google y decía satisfacer. Meet. Ella satisface a sus amigos. A su novio. Ya ven por qué no recomiendo el Google Translator. No, uy. Sí, pero es que meet también puede significar satisfacer, reunir, conocer. Ah. Sí, pero se ahí es la interpretación, ¿no? ¿Y la de abajo cómo se pronuncia? Ah, la de abajo, ¿cuál? Arrives. Arrives. ¿Cuál de abajo? Arrives. Arrives.
Luego de mix. She arrives home 6 o'clock. No, pero es que she arrives home 6 o'clock. Después de mix dice has a shower. Estamos en no. Jessica. Ah, Jessica afternoon. Sorry, es cierto. Arrives. Arrives. Es que estaba en la noche también porque dice que en la noche satisface a su novio. ¿Cómo es? Si dice en la noche, usted sí le pone el significado de ese. Y mi boyfriend. En noche, meet her boyfriend. ¿Sí o no? Sí. Qué bárbara, niña. Y niña. Ay, pobre Ingmer. Aquí vámonos, Ingmer. Ingmer mejor no habla, calladito. Sí, vámonos, no, estamos moviendo los ojos. Pobrecito. Antes de traducir la pregunta, me peligroso. Sí, es cierto. She makes dinner. She makes dinner, sí. Dinners. She makes dinner. Yeah. She is student. She met her boyfriend. She studies. She has shower. Ah, studies. Estudié, Night quarter. Yeah, 15, night quarter. Or 9:15 p.m. Mm-hmm. Okay. I would talk about Jess. Ah, dale si quieres. Pero si no, dale, Cristo. Va. 10 past 10. No es quarter. Ah? Y decir a las 7:45. Quarter to 8. Ah. Quarter to 8. Okay. Ah. Graciela. Usted es la ganadora del día de hoy, Graciela. ¿Por qué? Porque a usted le corresponde, Graciela. ¿De qué? Quedarse 10 minutos después. Vaya. Sí, porque tengo la duda de saber qué hacen en esos 10 minutos. Vaya, hoy saldrá de la duda, Graciela. O sea, solo mañana damos recuerdos, alguna pregunta, sea, ayuda si usted necesita plataforma, cosas así. O algunas preguntas que le sirven a los temas que ha tenido, que hemos venido viendo. Ajá. Ah, vaya, ok. Si no, no me dice. Pues no quiero levantar. Da igual que en otro grupo ahorita que me dicen que me estaban diciendo, por ejemplo, dicen, ¿qué significa meet? En la parte de Jessica. Ajá. Y dice que hallaron en el Google Translator que significaba satisfacer. ¡Ah! Y si usted interpreta así, dice que en la afternoon, Jessica satisface a sus amigos y en la noche satisface a su novio. Al novio. Wow. Por eso hay que tener cuidado con las traducciones, niños. Por poco no le sale carne con sus amigos. O algo así. Pero eso me dice y eso hallaron. Y yo no sé porque no lo he puesto. Por eso digo que también hay que tener cuidado cómo se traduce. Pues, y por eso no recomiendo Google Translator. Porque así. Pero meet significa, teacher, pero meet significa como reunirse. Puede significar, no, pero también significa satisfacer, significa reunir o reunirse, también significa conocer. Cuando tú te presentas la primera vez, dices nice to meet you, y esa es la frase que usas. Ajá, encantado de conocerte. Exacto, pero por eso es de que. Bueno, yo recomiendo Word Reference porque te da todos los significados, porque en inglés una palabra tiene varios significados de acuerdo al contexto. Ajá, lo que tendría que, bueno, lo que lo define es el contexto en que se dice. Es palabra. Que el inglés es un idioma contextual. Eso pasa. Y what's the meaning of Tidies? ¿A dónde está? T A en Victoria. T-A-D-A-E-S. Ah, tidies, arreglar. Ah, su cuarto. Ah. Exacto. She tidies her room.
She tidies her room. She tidies her room. Her room. Vaya, siga, Ale. He makes, sería, ¿verdad? Uh-huh. He makes his breakfast. He has breakfast. He puts on his clothes. He leaves to university quarter before 8. Okay. What do you mark in the afternoon? No, no es esa la pregunta. What does he do? O what does, what he, does do? He do? Oh, okay. Sí, porque estamos hablando de él. What does he do? O what does Mark do in the afternoon? Okay. Thank you. What does he do in the afternoon? He has lunch at 2 o'clock. It's Mark. Yeah, he finishes. He finishes his lessons. Sorry. He finishes his lesson at 6 o'clock. Ya se siente el jueves, ¿verdad, Dori? Después de madrugada. Ya está uno esperando el viernes así como que... Yes. Porque también trabajo sábado, así que esperando el sábado. Pero el sábado, de todo modo, trabaja al mediodía, por lo menos. Sí. Sí. Pero se levanta más tarde también, porque el tráfico es un poquito menos. Casi igual, la verdad. Quizás una hora. Bueno. Pero hoy, a estas alturas, una hora de sueño es una hora. Y ahora me tardo 2 horas para llegar al trabajo. Sí, 2 horas de camino. Hoy está terrible el tráfico. Yo he tenido que madrugar una hora extra y me hace falta. Pero, ni modo. Continue, girls. Okay. He plays basketball with his friend for an hour. An hour. An hour. For an hour. Over. Yeah. For an hour. What does he... 11? Se me fue. Afternoon, he has lunch 3:15. He gets dressed. He works on the computer. He has some snacks. Evening, he calls his mother. He orders a pizza. He has dinner. He chats with his friends. He has a shower. He goes to sleep. 2:30. ¿Cómo se dice? 2:30. 2:30, puede decir. ¿Cómo? 2:30. 2:30. Hoy ya sabemos, niñas, estamos inventando. 2:30. Sí, todas las mitades, así como le dije. ¿Cómo se dice? May half. Ajá. Dinner estaba, ¿en qué sala estaba ahí? Eso déjenme lo ubico. Se nos fue, ¿verdad? Lo llegó, mira, cambió. En esta sala estaba. ¿Sí? Ah, pues, ¿no? ¿Qué sala es esta? La 4. ¿En la 4? Ah, pues no. Ahorita es que a veces se le cae el Inter. Ah, ajá. Así como dice half orange. ¿Quién es su half orange? Half. Entonces así decimos. Cuando decimos la hora, decimos el número y decimos and a half. O sea. And a half. Exacto. And a half. Como decimos, por ejemplo, 3 1/2. 3 1/2. Ah, 3 1/2. Gracias. Uh-huh. Y se dice 3:30, 4:30, 4 1/2. Ajá. Hoy le toca a Claudia. Claudita. Otra vez. ¿Sí? Bueno.
Cualquiera. Victoria. Nos toca Victoria. Y así. Do quien yo... le conteste a usted, escoja hacia quien le pregunte. Ok, vaya. Vamos a seguir preguntando. Do you get up? Porque sí sería, do you get up? Yeah. You... Get up. Get up. Do no, get up. Get up. Get up. Get up. Get up. Get up. Do you get up? Christian? Yes, I get up at 7 a.m. Está mal hecha esa pregunta. Es, what time do you get up? También. Ajá, también, vea. Yeah. Sí, es, what time do you get up, Christian? Y a él contesta a la hora que se levanta. Porque es, what time do you get up? ¿A qué horas te levantas? Sí. Sí, por eso siento yo que ahí también estaba. Pero bueno, what time do you get up, Christian? I get up at 7 a.m. Francisco, do you make the dinner? Repeat, please. Do you make the dinner? No, I don't. I don't make dinner. I don't make dinner. Make dinner. Esa es la diferencia entre ponerle what time y a solo ponerle... Exacto. Es que el do you es una pregunta directa, si haces algo o no lo haces, y es ahí donde vas a la respuesta corta. Yes, I do o no, I don't. Ahí Christian prácticamente solo le preguntó si cocinaba. Exacto. No le preguntó a qué horas cocina ni nada, solo le pregunta, ¿cocinas? Y él exacto. Le dice, no, I don't. Ah, ok. Teacher, una pregunta. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre un estudiante y un pupilo? Nada, en realidad nada. Aquí no hay mucha diferencia. A veces depende, digamos, del grado en el que se consigna, por así decirlo. Antes, un pupilaje era casi alguien que vivía con su maestro. Okay. Igual de acá. De ahí viene lo de se alquilan pupilajes para estudiantes. Exacto. Porque el pupilaje era como al estilo de antes, digamos, como al estilo, por así decirlo, un poco más chino. Por ejemplo, en los chinos casi ibas y regalabas a tu hijo con el que le iba a enseñar karate o kung fu. Y ahí lo dejabas. Ahí lo dejabas. Mientras que un estudiante era alguien que llegaba un rato, estudiaba y se regresaba a su casa. Es lo mismo, por ejemplo, de la palabra profesor o professor. ¿Existe en inglés? Sí. Pero la diferencia es que un profesor casi siempre es a nivel universitario. Y un teacher casi siempre es a nivel de escuela, por lo menos en la parte norteamericana. Un profesor es alguien que ya está a nivel universitario y quizás tiene un buen grado académico. Mientras que un teacher es alguien de una escuela primaria máximo, por así decirlo. Ok, gracias. Uno lo toma en clase, pues. Pero... Mm-hmm. Pero es que digo así. 7 and a half. Ajá. Exacto, 7 y una mitad. O 7:30. Sí, 7 and a half o 7:30. Yeah. Vaya, ¿quién va? Okay. Who is next? 7:30. Okay. Next. Okay. Vaya. Agua, Brian. Vaya, dele pues. Brian is security guard. Security guard. Security guard. Security guard. Pronuncia la U. Guard.
Ajá, solo la A se pronuncia. Ah, ya, ya. Security guard. Exacto. In the morning. Arrived home. He arrives home. Perdón. He arrives. Pues sí, he arrived home at 7 o'clock. He has breakfast. He has a shower. He goes to sleep. In afternoon, he has lunch. He has lunch at 1:50 or 10 to 2, ¿verdad? He has lunch 10 to 2. He is washer. Llegar antes el do. What do you? ¿Cómo? Teacher. Hello. Las últimas son preguntas para nosotras, ¿verdad? Así es, señorita. Vaya, pero para preguntarnos, entonces sería what do you heating up? What do you do in the morning? What do you do in the morning? Mm-hmm. What do you do in the afternoon? Okay. Mm-hmm. Pero la pregunta es heating up. Ah, no, pero es que ahí las ponen en un presente, no. Ahí es como les he enseñado, por ejemplo, what time do you cook, por ejemplo, o what time do you have breakfast, what time do you, no sé. Excellent. Entonces sería, what time is heading up? A ver, espérense, no, getting up, no, es... Getting. Sí, pero es, what time do you get up? What time do you get up? Ahí está escrito así porque lo tienen que escribir en un presente. No me recuerdo cómo se llama el presente, pero es presente. Okay. Por eso, pero la pregunta es, what time do you get up? What time do you take a shower? Puede ser que no sé por qué le puso having a wash. What time do you have breakfast? What time do you go to school or go to work? What time do you have lunch? What time do you go home? What time do you do your homework? What time do you practice sports? And so on. What time? Ok. Vaya. ¿Quién comienza? Voy a comenzar. Adi, what time do you get up? I get up. ¿Qué dijo que era get up? Levantarse. I get up. No, for... sí, get up es levantarse, perdón. Ajá. I get up at 4 o'clock. Maritza. What time do you take a shower? I take a shower at 5:30. Okay. Doris Alejandra. What time do you breakfast? I take a breakfast at 8 o'clock. Hoy pregunte usted, Doris. What time going to work? I going to work at 6 o'clock. Okay. Marita, what do you do in the afternoon? Gracias.
En el trabajo sería. ¿Qué hace usted en las tardes? Pero en su trabajo. I take copies. Okay. Maritza, what time do you lunch? Lunch. I eat the lunch at 1 o'clock. Doris, what time do you going home? Go home. Go home, pero es que ahí dice going. Sí, pero es lo que le digo, que para hacer la pregunta está escrita en un presente de ese tipo. Cierto. Go home. Okay. Okay. Doris, repeat. Doris, what time do you go? Yeah, what do you... Es que doing es haciendo. Sí, pero es what time do you? Tu trabajo. What time do you... Sería what time... What time? Do you? Pero do acá you lo que pasa es que homework. El ING ignore, no es what time do you do your homework. ¿A qué horas haces su trabajo? O tu ¿Cómo, tareas. ¿Cómo, teach? What ¿Cómo, time cómo? Do you do your homework? What time do you do your homework? Exacto. What time you... ¿Y este deporte qué significa? ¿A qué horas hace deporte? Quizás. Ajá. What time? No, puede ser what time do you do sports, ajá. When, cuando. No, what time? What time do you sports? Do you do uh-huh. sport? Porque do you do? I'm doing sport at 3 o'clock. Meeting. What time? Meeting people. Do you do meeting? What time do you have meetings? ¿A qué horas Se me traba la lengua. What time do you do housework? I'm doing my homework. Okay, me pregunto. Housework, trabajo de casa, quizás vea. Exacto. Comparto pantalla entonces. Y acá está lo del manual. Ya ustedes hicieron una práctica más o menos de también qué hacen dentro de sus trabajos de acuerdo a sus ocupaciones. No sé si me equivoco, pero vi por ejemplo, al grupo que tenía en la primera, al que tenía a Wilfredo, creo. Estaba bien difícil encontrar las ocupaciones por, no es que no las haga, sino que bien difícil el vocabulario por lo que se dedica. Igual creo que a José, creo, a Imer, creo que... A mí me costó, fíjese, porque como digo, por ejemplo, how do you say, teacher, atender personas, pero atenderlas como clientes, así, no como meseros, no sé. Como servicio al cliente. Como en mi caso, yo atiendo como... Escucho como los problemas, pues. Asistente person. No, assist. Assisten. Customers. Assisten customer. Assist es atender. Assist customer. ¿Y resolver problemas? Solve problems.
solve problems. Solve problems, ajá. Pero en el caso, por ejemplo, de Wilfredo, deme una ocupación de la suya, Wilfredo. Excuse me, teacher. Regáleme una de sus ocupaciones. In the morning, mm-hmm. I collect information on farm production date. Bye. I collect info, vamos a ponerle, in the farm, recoge la, los datos en la granja. Mm-hmm. Info. También este, I meet with my boss mm-hmm. and compartir. Share. My so technical report. Bye. Oiga, my so technical. So a technical report. O sea que tiene que ver con lo de los animales. Tiene que ver cada día cómo están los animales. Creo que si son granjas y todo eso. Brenda, hoy sí está sucumbiendo. Deme, Brenda, dígame, Brenda. Es agrónomo el compañero, tío. Exacto. Es agrónomo. Tengo una duda. Dígame. Porque fíjate, yo he tratado de hacer lo que yo hago, pero se me vuelve bien repetitivo, porque por ejemplo yo calculo volúmenes de obra, pago de mano de obra, uh-huh. Presupuestos en general, y siempre me sale casi que similar. Calculé sí. budget, calculate, prepare ajá, budgets. O sea, no es tan complicado, pero bien repetitivo. Exacto. En su caso, pero es lo que le digo, que por ejemplo en el caso del compañero Cabal dice es agrónomo, pero ya hoy, por ejemplo, la gente poco conoce, digamos, las habilidades de campo y menos el vocabulario. Qué bien, yo hice hace años una traducción, me tocó que ir a hacer una traducción allá por servir de intérprete. Esa cosa es masacre. Es decir, porque ahí hay que poner un buen nivel de inglés, porque tienes que saber el vocabulario, tienes que, te dan de inglés y pasas a español, te dan de español y pasas a inglés, o sea, es interesante, pero es algo, ya es un, ¿qué les puedo decir? Es un trabajo mental un poco más complejo. Pero es interesante el trabajo. O sea, fue para mí una gran experiencia. Si es que sí, he servido una o dos veces de intérprete y es algo bien curioso, fantástico, me llama la atención. Entonces, es que bien distinto el inglés técnico también, ¿verdad, Arqui? Sí, es que a eso voy cuando decía el inglés técnico, por ejemplo, ya, bueno, Ana decía, por ejemplo, los médicos tienen, vale, por ejemplo, la palabra cutter, por ejemplo, que es un cortador, cutter, puede ser un cortador para un médico, creo que es algo así como el bisturí, pero también existe la palabra bisturí. O sea, es decir, toda esa jerga que pertenece a X o Y profesión ya es bien puntual. Toda esa jerga vocabular que pertenece básicamente a un área específica. Bueno, chicos, creo, dígame, Graciela. No, nada. No sé, hoy han practicado más, no sé si tienen alguna pregunta. Recuerden, sure. Dígame. No, estamos bien. Ah, va. Recuerde que a estas alturas, hoy tendría que terminar la tarea 9. Mañana tiene que hacer la tarea 10 y tendría que ya hacer su examen de medio curso. O sea que mañana, pues, hay que echarle un extra. Yo he visto hoy que hoy ha sido una jornada bien difícil, todos como que estamos bien cansados, y mañana espero yo que aguanten. Sí, es cierto. Espero yo que mañana aguanten, porque ya veo así algunos que quizás no van a aguantar y no van a venir a la clase. Entonces, como no, les... primero Dios, aquí vamos a estar. No, pues si les sugiero que hay que coger fuerza. Es el último día ya de la madrugada y de la noche, va a haber que hacer fuerzas para hacer el examen.
creo yo que el examen ya debe estar habilitado. Si usted tiene un espacio, pues en la tarde, si ya está habilitado y cree que no se equivoca, lo puede hacer. Pero ya sería mañana. Busque, yo sé que cuesta en medio de nuestras ocupaciones, aunque sea en la hora del almuerzo, busque unos 10 minutos para ingresar a la plataforma y hágalo. Teacher, yo solo tengo 15 minutos de almuerzo. Ah, pues ocupe 10 y gaste 5 en hacer su tarea. Y yo sé que no es fácil lo que les digo. No crean que quizá usted dirá, ah, mire, usted cómo es el profesor. No, pero igual, pues yo tengo que buscar, aunque no lo crean ustedes, en medio de mi agenda, aunque sea un corto espacio de tiempo para preparar la presentación y buscar, aunque sea una o dos hojas con las que trabajamos. Entonces, esa misma responsabilidad les pido a ustedes, ¿no? Mire, ¿en qué punto está disponible el examen de la plataforma? Ahí dice Unit 1, creo, dice Unit 2, y dice Midterm Exam, creo que dice. Ah, ok. Y ahí está el examen. No está disponible porque ya está en la página. ¿Cómo? Perdón. Estoy viendo que ya está disponible. Ah, pues vaya, si ya está disponible. Y usted quiere, aunque hoy le digo que ya algunos están a media, ya la Claudia Marcela ya está así como que hoy también Brenda ahí se levantó, pero ya está a medias. Así es que, bueno, por lo demás, pues, you can, you can close your eyes, go to your bed. Ya no les voy a llamar, va. Muchas gracias, teacher. Tengan una buena noche, hoy ha sido bien difícil. Buenas noches, ha sido un placer verlos siempre. Gracias por su paciencia. Have sweet dreams. Thank you for your patience. See you tomorrow. Bye. Good practice. Dream with angels. Ok, sueñe con los angelitos. Igual. Bye. Bye. Gracias, teacher. Teacher, pues, vamos a quedar pendientes. Vea, yo voy a intentarlo ahorita. Bye. Ver si encuentro mi computadora el apóstrofe, si no, pues, que no me deja pasar, teacher. Sí, es que sí, eso estoy viendo, fíjense que yo he tenido esos. Voy a seguir, yo me voy a quedar un ratito, no tiene. Vaya, si haya cómo se saca y me dice. Ok, yo le digo, teacher. Thank you. See you tomorrow. Bye. Teacher, yo le puedo hacer una consulta con respecto al examen. Bueno, ayer le pregunté sobre la última pregunta, ¿verdad? Y hay algo que no me quedó claro. La parte de, ¿do you take the bus at 7 a.m.? Usted me dijo que no se refiere a nosotros. O sea, que no me tengo que incluir yo. Pero si yo le hago... Ajá. Pero si yo le hago una pregunta, por ejemplo, yo le hago una pregunta a usted, usted mismo se incluiría, ¿verdad? Ah, lo que pasa es que me refería, Cristian, a que el you se refiere más a ustedes. Sí. Entonces, en el ustedes no está incluido yo. Pero si yo le hago la pregunta, ¿usted cómo contestaría? Contestaría con el we, ¿verdad? Si esa es la única respuesta, posiblemente sí. Aunque lo más probable es que contestaría con el they. ¿Ah? Dependiendo a quién se la haga. Por ejemplo... Perdón, Graciela, no se preocupe, que igual vamos a tener ahí. Es decir, por ejemplo, le puedo preguntar, a ustedes, aquí hay tres ahorita que Inmer volvió a ingresar. ¿Do you play basketball? Yo le pregunto a ustedes. Usted, por ejemplo, me contesta por los tres y me dice, yes, we do. Sí, nosotros lo hacemos. No me está incluyendo a mí, se están incluyendo a ustedes, porque a ustedes les estoy preguntando. ¿Ah? Ahora, aquí hay algo, por ejemplo, y esta es la trampa, podría ser que yo le pregunte por ustedes a usted. Generalmente está incluido, pero usted tal vez ¿cómo le puedo decir? Me va a contestar sobre ellos. Entonces lo general sería contestar por ellos. Sí, lo general es contestar, digamos, si yo le pregunto, do you acerca de ustedes, usted como ahí es, o sea, yo no me estoy incluyendo en la pregunta,
pero el que contesta sí se está incluyendo, porque se está refiriendo, digamos, un pronombre para ustedes, digamos, sería nosotros, ya cuando yo le pregunto. Si yo le pregunto en español, hey, ¿ustedes juegan básquetbol? Y usted me contesta por los tres, ¿usted cómo me diría? Pues, we, digo. Exacto, sí, nosotros jugamos básquetbol, sí, nosotros jugamos. Ah, pues sí me voy a entender hoy cómo está el asunto, Cristian. Sí, ya, ya. Hoy sí ya entendió más. Sí, ya. Va, okay. Me llega. Gracias. Bueno. Permítame, Graciela. Igmer, ya terminamos. Lo voy a poner en sala de espera y luego se sale, Igmer, porque ya terminamos la sesión. Se quedó dormido. Igmer, a veces, ¿qué le puedo decir? A veces se sale por el internet, se desconecta, entra, se desconecta, entra. Por eso es de que a veces. Aquí estaba yo un día de estos también. Sí, toca. Al final ya no me dejó entrar. Sí, y usted así como que enojada, va. Ya no voy a entrar así enojada, ya no voy a entrar, dijo, mejor. Enojada, mejor me voy a dormir, dijo así, ni voy a estar peleando con la máquina para entrar. Dígame, no, Graciela, ¿en qué le puedo servir? No sé, usted me dijo que me quedara después de la hora. No, pero me refiero a que usted es la que, digamos, dice, fíjese, teacher, que yo este tema no lo he entendido. O este tema o algo. Generalmente para esto son las sesiones estas de refuerzo. Es decir, para por lo menos apoyarle si usted en algún tema, alguna pregunta, alguna duda que usted tenga sobre la sesión o sobre los temas. Aún en general, usted me dice, teacher, algunas preguntas generales. Mire, yo en la plataforma he tenido este problema o este ejercicio no lo entendí. Eso. Vaya, fíjese que con respecto a la plataforma, ahora estuve intentando hacer la tarea porque yo no había podido hacerla, la honesta. Me comentaron, de hecho sabía yo que a usted le iban a mandar un audio. Para nada, es mentira. Ajá. Ni la del lunes, ni la del martes, nada. Entonces cuando estaba haciendo la del martes, sí, la del martes creo que era donde usted había puesto unas oraciones de que estaban desordenadas y uno tenía que armarlas. Uh-huh. Ah, pues yo le había puesto el punto, porque ahí decía que pusiéramos la primera letra con capital letter y decía el punto al final de la oración. Uh-huh. Entonces yo lo puse, pero todas me tiraron malas. Y lástima que no le tomé captura. Esa fue la única, el único error que yo tenía. Vaya, pero no lo ha vuelto a hacer. Pero eso fue hoy que yo lo estaba haciendo. Ah, pues pero puede volverla a hacer. Y revise bien porque a veces tiene que ver también cuáles son las capital letters. Digamos, puede ser que usted solo hizo una palabra, pero hayan dos palabras que llevan capital letters, por ejemplo. Ajá. Eso puede ser. Luego también tiene que tener cuidado a veces de los espacios cuando escribe, porque si a veces si deja más de un espacio, posiblemente lo tire mal la plataforma, lo registre mal. Todas esas cosas hay que tenerlas bien cuidadosas. Yo sí lo revisé y estoy segura que estaba bien, que no tenía ningún error. ¿Cómo le digo? Gramaticalmente podría ser que usted lo escribió bien, puso los puntos, puso las comas, pero a veces un espacio que usted le deje para la plataforma es un carácter. Que y no ese debe Ajá, y ese carácter ya está de más, por lo tanto, lo registra como malo a veces. Ah, ya. Ok. Ah, pues hoy sí ya sé para no volverlo a hacer. Sí, tiene que ver, como le digo, pequeños detalles bien finos a veces, o tal, o sea, como le digo, va, o por ejemplo, ahorita tenemos un problema con alguien que no registramos cómo hallar el apóstrofe. Y hay un ejercicio, no sé si de esta semana, creo ahí por el 7 o el 8, que necesita poner apóstrofes. Entonces a todo mundo me llama, me dice, mire que hice mal. Y en realidad todo está bien, pero han usado acentos en lugar de apóstrofes. Y la máquina, no, los acentos los registra malos. No he hecho eso todavía. Ah, pues, pero le aviso porque usted me puede decir, mire, yo la hice bien y está escrita gramaticalmente bien, pero la máquina, la plataforma requiere que usted le ponga apóstrofes, no acentos, no comas, sino que apóstrofes, porque el apóstrofe es recto.
el acento es un poco oblicuo. Entonces, exacto. Entonces, por esa razón es. Ah, ok. Sí, esa era mi única duda. De ahí, de lo contrario, pues las clases han sido bastante claras. Me han gustado bastante las participaciones porque para mí recibir clases así en línea es bastante nuevo, porque yo había recibido ya, pero solo en presenciales. Por eso es que ya hace un poquito. ¿Con quién? ¿Con inglés corporativo siempre? No, no, no. Pagué una academia. Ajá. Y ya, pero igual salía caro, entonces ya no. Ya, aquí es mejor una beca, va. Hasta cierto punto, porque igual, o sea, póngase usted a pensar, bueno, usted se ha fijado, ¿verdad? Que Marcela, Alexander, Doris y yo somos de la misma empresa. Sí. Entonces, los cuatro prácticamente que salimos a la misma hora. Y dos de ellos viven bien cerca de la empresa. En cambio, otras dos vivimos lejos retirado, ¿verdad? Y ese es mi caso. Entonces, yo a veces aquí a la casa vengo a las 7:20, 7:30. Ya solo vengo medio a cambiarme, pegar un poquito de comida y a conectarme. Entonces yo a veces en la clase estoy sin haber comido o algo, entonces ahí se me hace algo difícil. Me imagino, no, yo conozco todas esas variantes. Y por eso es que a veces tengo la cámara apagada. No, yo sé, y bueno, y como le digo, lo comprendo, ¿va? Solo como sugerencia a veces que no lo tenga siempre apagada, porque a veces ingresando de Insafor, y bueno, de verdad, aquel día creo que me dijeron, mire, díganle a los participantes que ingresen a la cámara, y es así, ¿no? Comprendo todas esas vicisitudes que usted me expone, pero por lo menos ahorita hay que irse como a tiros, por lo menos ya después de esta semana ya solo quedan 2 semanas y por lo menos van a tener quizás alguna de descanso, no, no mucho, tal vez. Ay, una de no, descanso. Le iba a preguntar, ajá, dan semanas de descanso entre módulos. Fíjese que casi siempre sí, porque arman, digamos, los participantes. Además, hay que revisar sus reportes. O sea, como para acceder al siguiente módulo, tiene que revisar que usted ya haya hecho sus tareas, una Ajá. encuesta que hacen al final, su asistencia, y que recursos humanos, por ejemplo, ya haya mandado toda la papelería requerida para el siguiente módulo. Así es que generalmente siempre dejan unos días, como mínimo una semana, puede ser más, ¿no? Pero como mínimo una semana en la cual, pues, ustedes tienen un rato de descanso, como decían en el pueblo, de resollar y luego seguir. Así decían en los pueblos, de resollar, decían. En el salario se dice semana de rezago, ¿verdad? Ah, sí. Ah, pues, por ahí va. Entonces, de yeah. semana y ya después, pues, vuelven, ¿no? Ajá. Ok. De acuerdo. Bueno, si no tiene más preguntas, no, you can go to sleep. Ay, gracias. Ya estaba anonando que le diera eso. Ok, Graciela. Pase buenas noches, coach. Ok. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye.